Bueno, mi esker, Iñaki. Es el turno ahora de María Erci-Bengoa. Ella es licenciada en biología y es doctora en inmunología y microbiología. Y bueno, viene del Instituto Biodonosti del Hospital Universitario. Nos va a hablar, bueno, un poquito de lo que hace, de todo un poco me está comentando. Vale, pues cuando quieras, tu turno. Bueno, muchísimas gracias a la organización y a todos por estar aquí. A ver, yo os voy a hablar del servicio de microbiología del Hospital Donosti y pido disculpas a mis compañeros porque en una charla jamás me he pasado el tiempo, pero creo que al ser el centro de referencia del coronavirus, pues bueno, he sido un poco durante estos 2 últimos años 3 personas en 1. Entonces, creo que para que entendáis bien lo que sale todos los días en las noticias y un poco en agradecimiento a todos los que forman el servicio de microbiología, pues se merecían un espacio, al menos salir en la foto. Entonces, os voy a hablar un poco de lo que es. Esto es el servicio de microbiología. Bueno, aquí en las fotos os he intentado sacar un poco de todo. Pues, por ejemplo, pues bueno, tendréis un autoclave. Os he sacado el almacén y decís, joder, lo más importante del servicio de microbiología al almacén, pues mira, durante el tiempo de pandemia, aquí veis un poco el pasillo, hasta los pasillos por los dos lados y el pasillo de la calle que justo entraba una camilla. O sea, hemos estado saturados, apenas teníamos sitio para poder pasar. Luego la destiladora de agua, que es fundamental. Que para nosotros, porque hacemos los medios, o sea, aunque los medios son comerciales, los que preparamos es fundamental que no haya ningún tipo de contaminación. El servicio de donde se ven las inmunofluorescencias, ese sobre todo corresponde al servicio de serología, una reacción antígeno-anticuerpo. Estoy seguro que todos habéis hablado o oído hablar de la picadura de la garrapata, de la enfermedad de Lyme, la borreliosis. Luego este es el aparato, el que veis aquí, aquí justo, este es el aparato que se utiliza para la extracción y la detección del coronavirus, que ha habido que comprar pues varios aparatos de esos porque era imposible llegar al ritmo de trabajo. De hecho, por primera vez en la historia, ningún laboratorio de microbiología, salvo las guardias por si hay una urgencia de una meningitis, tiene turno de 24 horas porque los microorganismos tardan en crecer 24-48 horas, incluso algunos más. Entonces, no tiene ningún sentido que haya una persona por la noche. Y desde que empezó la pandemia, pues el turno del laboratorio de microbiología pues, se trabaja a 3 turnos. Entonces, bueno, aquí la verdad. Esta foto se queda corta porque bueno, pues, tenemos enfermedades de ETS, pues miramos las orinas, las heces, enfermedades del aparato respiratorio, abscesos, heridas, infecciones bacteriémicas en sangre, o sea, todo lo que os podáis imaginar. No solamente de las personas que están ingresadas, sino de todas aquellas que acuden a cualquier centro de atención primaria. Y bueno, estas 3 chicas que están saludando al fondo, que se les ve más al fondo de todas, que es la segunda foto empezando por la izquierda, por mi izquierda, estas chicas están en lo que se llama la CMI. ¿Qué es eso? Los aparatos que veis se llaman VITEC y lo que mide es la concentración mínima inhibitoria. Es la concentración que necesitamos del antibiótico o el antifúngico para matar los hongos o las bacterias. Entonces ya le vamos a dar al médico no solamente de qué microorganismo se trata, sino qué antibiótico tiene, porque en el Hospital Donostia hay una política cada vez más rigurosa de administrar el antibiótico adecuado, porque siempre está el antibiótico de amplio espectro, pero se suele desescalar lo que se llama a dar el antibiótico preciso. Entonces, bueno,
Aquí os hablo un poco de mi vida. A ver, mi vida no es nada particular, pero sí que es cierto que yo tengo mucha ilusión todavía por la ciencia. Ser investigador es muy difícil. Las personas que han hablado están en las etapas iniciales. Yo llevo 20 años y entonces, a ver, si no tienes un apoyo de base, un apoyo familiar, un apoyo de una pareja, etcétera, pues es muy difícil dedicarte a la investigación. De hecho, nosotros empezamos 10 personas y solo quedo yo. Entonces, eso os da una referencia de lo que es. Pero yo sigo con la misma ilusión que el primer día. A mí la ciencia, la verdad, me ha dado mucho a nivel personal y a nivel profesional. ¿Y por qué me ha dado tanto? Pues porque me ha permitido describir 3 bacterias nuevas, 3 especies nuevas. Cuando yo me fui a estudiar a Pamplona, jamás en la vida me hubiera imaginado que iba a descubrir 3 especies bacterianas nuevas y pertenecen al género Nocardia, que causan infección respiratoria. En otros países las usan mucho y las estudian mucho porque tienen poder antibacteriano. Entonces, en los países en vía de desarrollo están estudiadas porque no tienen antibióticos, entonces pues hacen. ¿Dónde se encuentran? Por ejemplo, se encuentran en el rooibos, pues les dan infusiones de rooibos, pues intentar mejorarles la salud de esa manera. Y entonces luego abajo leéis enfermedades raras. Os he traído para todos, a pesar de estar no mucho recién operada de la espalda, un libro en inglés que se titula Piper, My Old Friend. Osakidecha, todos los años, como os ha hablado el primer compañero, que es importante hacer otras cosas, organiza un concurso de fotografía, de pintura y de escritura. El de fotografía está relacionado con el Día Mundial de la Higiene de Manos, el de escritura suele ser un tema o tema libre, y el de pintura también. De momento no me he animado a pintar, pero el de fotografía lo he ganado los últimos 5 años y el de literatura también. Entonces, pues bueno, a raíz de eso me ofrecieron la posibilidad una fundación de escribir un libro en inglés para que tuviera mayor proyección. Entonces, el libro que os he traído es un librito pequeño. El nivel es muy fácil y, bueno, gracias a ese libro, pues hemos conseguido, sobre todo porque se relaciona con una enfermedad que es o que la persona es superdotada o que la persona tiene retraso mental, y hemos conseguido educar a perros para que ayuden sobre todo a personas con autismo, aparte de algún pequeñito proyecto de investigación. Y a eso me ha ayudado el doctor Cormenzana. El doctor Cormenzana es el jefe del bloque quirúrgico del Hospital Bidasoa. Hay veces que en los sitios que menos te lo esperas se encuentra también la investigación. Como veréis en el póster, que os animo a pasar y a que cojáis un libro que es totalmente gratuito, hay un investigador que fue Claude Bernard, que dice que en el hospital es donde nace la investigación. O sea, que verdaderamente te tienes que fijar y, bueno, yo tengo esa enfermedad, él se fijó en mí, no, el diagnóstico fue tardío, pero bueno, a raíz de ahí forjamos una amistad y crecimos juntos hasta la hora de escribir un libro. Y siempre, la verdad, le estaré muy agradecido por haberme permitido desarrollar mi mundo a nivel científico. Aquí os voy a poner en el Día Mundial de la Ciencia, porque la capitalidad cultural, la Nocardia se llamó la primera donostiensis. Después hemos descubierto 2 más, que han sido guipuzcoensis y parduliensis. Bardulia era Guipúzcoa en la época prerromana. Y os voy a poner el verso que está interpretado por Félix Zubía, que es el jefe de la unidad quirúrgica del servicio del Hospital Donostia. Y entonces os voy a poner el verso y no os preocupéis que ya voy terminando. Esto es lo que te imaginas cuando piensas en una granja. Pero esto es lo que pasa cuando encierras a 5.000... Mediku batek nola sendatu, ezagutzen ez den ura.
Beharrezkoa gertatzen zaigu, aurkikuntzen abentura. Nokardia bat deskribatu da, Donostien zizdeitura. Oraino beto trataliteke, bide berri bat heldu da. Gure izena eta izana, zabaldu ditzan mundura. Deskribapena egina dugu, txukuna eta garbia. Apgar plaketan ikus liteke, kolore urdina argia. Defentzaz basu dabilenari, zer nolako pikardia. Zula ditzake azalbirikak, edota garun erdia. Zendaliteken de abrutxoa, degu gure nokardia. Ideia sortu zen garuneko, une hartatik hasita. Amaika ordu mikroskopio, baten aurrean jarrita. Biokimika lanak ondoren, azkenean genetika. Nokardiaren bidean dago, ez alda gauza polita. Zientzilari baten lanean, uztartzen den poetika. Donostiako ospitalean, taldea lanean dago. Zientziaren ibilbidean, bide berrien arrago. Argitasuna eta jarduna, jarri dituzte oparo. Nokardiaren aurkikuntza da, liburutara igaro. Mila zorion eskerrik asko, etorri bitez gehiago. Pero me gustaría, la verdad. Te quiero hacer una pregunta. ¿Sabes por qué la gente no habla inglés? Resulta que por mucho que estudies y te aprendas la... Sí. Bueno, aquí como lo de 69 segundos, tengo que acabar ya, así que nada. Sin más, creo que a ellos no les importe. Nada, que nuestra misión es buscar un método. También investigamos la neumonía, es un método para atipar el neumococo, porque bueno, al financiar la vacuna el gobierno vasco, tanto para adultos como para niños, pues es obligatorio decir que el serotipo es el que te está infectando, que llevo 20 años haciendo eso. Y por otro lado también el piógenes. Y bueno, el coronavirus, en el póster está mucho más descrito. El proyecto en el que está participando el hospital es un proyecto que está regulado por Valencia, se dedican sobre todo a bioinformática, y el hospital ha participado mandando más de 400 cepas semanales para ver qué variantes circulaban, y la verdad es que ha merecido mucho la pena. Bueno, lo podréis ver, y aquí son las variantes que de momento tenemos. Están relacionadas con la estructura de las proteínas, cómo entran o no, a nivel de dónde ataca la vacuna, etcétera. Y entonces, pues nada, en el póster tenéis, cogeros su libro, ver lo importante que son las variantes y seguir manteniendo la ilusión. Y espero que alguno me acompañe en el trabajo, me siento sola. Venga, augur y mucho ánimo.